Euforia Podcast presenta. Era un espanto. Ni los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos. En otoño de 1989, en Argentina, un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. El Palo con Coco es un podcast de Euforia. Sube el volumen y conéctate con la mejor energía. Boy. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Buenas tardes. Hay un concejal que se llama, de apellido Abreu, Chau Abreu. Ajá. Concejal de Nueva York. Y ha sometido un proyecto de ley y que ha sido visto con buenos ojos. Que prohíbe en Nueva York la discriminación contra el gordo. Oh, por eso está muy bien. Sería el primer estado de los Estados Unidos que aprueba un proyecto en ese sentido. La discriminación por el tamaño corporal, o sea, por la gordura, que dice el concejal que es un problema de justicia social y que es, claro, una amenaza para la salud pública. Él dice que esta ley va a ayudar a crear lugares de trabajo y entornos más inclusivos, sin importar tan alto o tan bajo sea la persona y cuánto pese cuando está buscando trabajo, cuando está tratando de alquilar un departamento. Inclusive, tú no podrás discriminar con ellos en lugares públicos. Ya. Por ejemplo, cuando vayan a una biblioteca, o que estén en una discoteca, o que estén en un nightclub, que tú te estés burlando de esa señora porque está gorda. Ahora, yo no sé cuáles van a ser las penalidades o cómo se va a ejecutar esta ley en términos cuando se discrimine contra un gordo por su peso o por su altura, o por su altura alta, porque si eres muy alto te discrimina, pero si eres muy bajito también te discrimina. Claro, la semana pasada estuvo en la noticia una señora que en el avión, al azar, en el aeropuerto, ella se iba a montar, la mandaron a subir a la pesa. Entonces se convirtió en noticia porque alguien la grabó y dijo, mira, ¿cómo va a ser? La encontraron demasiado gorda, pero después la aerolínea se disculpó diciendo que no, que todo un estudio que están haciendo producto a que lo que es el averaje del gordo ha cambiado hoy día por el sobrepeso que vive Estados Unidos. Bueno, pero tú tienes el caso de Tucupay, un compañero de trabajo nuestro que ya le faltaban 15 libras para pesar 500. Sí. Oye, ¿y cuánto ha rebajado? Ha bajado bastante de peso porque un problema de salud lo llevó al hospital y pudieron descubrir que tenía un problema bastante serio. Sí. Pero bueno, vamos a conversar con nuestros oyentes acerca de este proyecto de ley que parece que ha sido tiene muy visto bueno para ser aprobado. Y si tú te han discriminado algún día por ser una persona gruesa, por ser gordo, ser gorda, o si te han discriminado un día por ser demasiado alto o por ser demasiado pequeño. En el aire, el toque de queda de la radio en New York, El Palo con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, de verdad que este proyecto de ley que hizo propuso precisamente el concejal Chau Abreu y que fue hoy el alcalde, estampó la firma para convertirlo en ley, ha llamado mucho la atención. Pues yo creo que personalmente, oye, no se debería crear una ley para proteger a personas de la discriminación. No debería ser necesario. Yo creo que las personas deben tener la discreción, claro, de que, caramba, porque esa persona es gorda, tú la estás discriminando, te estás burlando de esa persona. Te estás burlando de esa persona porque es bajita, porque tú te sientes con mejor tamaño o porque tú te sientes delgado. Entonces uno dice, pero ¿dónde? ¿Qué maldita sociedad en la que vivimos? Claro. Habemos de todo en la sociedad, gordo, blanco, preto, albino, de todo. Y sobre todo el sobrepeso muchas veces viene de la mano de una condición de salud que tú no la puedes controlar. Exactamente. Entonces ahora con esta ley
Por ejemplo, se discrimina mucho, fíjate esto, que yo no sabía eso, se discrimina mucho inclusive cuando van a alquilar vivienda. Ajá, ahí se fijan si pesa mucho, por ejemplo. Hoy cuando, sí, porque, pero yo no entiendo por qué, cuál, qué. Porque la comida no la va a poner Lando. Si bueno, es una persona que es gorda porque le gusta mucho comer. Quizás piensan que le hace daño a los pisos, pero, a las escaleras. Es que no creo. Vamos a ver qué dice Ernesto. Buenas tardes, Coco. Le escuchamos, Ernesto. Oye, yo estoy de acuerdo con esa ley, pero sí debiera haber una excepción con los policías pequeños. Porque a veces a mí me da un coraje cuando veo esos policías pequeños, hombres y mujeres, que el revólver le llega al tobillo. Pero fíjate que es ahí, dentro de la policía y dentro de los bomberos, no se puede discriminar. No, por tamaño no. Ahí puede, por ejemplo, un policía enano, tiene que permitirle ser policía. Si pasa el entrenamiento en la academia, claro, tienen que engancharlo. Tienen que engancharlo y también para los bomberos. Oye, Coco, yo lo entiendo, pero recuerda, tú viniste aquí en los años 80. Ajá. Y yo vine en los 70 y algo. Y mira, y tú sabes que aquí la policía antes se respetaba. Ahora no, ahora ese es el problema que está pasando. Bueno, claro. No respeta a la policía. No solamente aquí en la ciudad de Nueva York, en toda la nación, nadie está respetando el poder de la policía. Claro, los tiempos han cambiado, tenemos una nueva generación que es insolente, una generación que no respeta y estamos viviendo esos problemas serios. Vamos con Pedro. Pedro, buenas tardes. Buenas, Coco. Le escuchamos, señor Pedro. Coco, mira, la discriminación es un problema hasta sentimental, por decirlo así. Tú que compras un carro y tú eres taxista y tú tienes, por ejemplo, un Toyota Corolla y te piden un servicio y cuando sale este tipo de ese edificio pesa 400 libras. Entonces, tú lo quieres llevar, que te rompa un amortiguador en ese carro. Pero entonces no, cuando tú te has encontrado con situaciones así, ¿tú lo has dejado o lo has montado? Hay que montarlo porque si no sabes, tú sabes que cuál es el problema después de ir para allá. Pero tú sientes que tú como taxista, que el carro tiene, se siente que lleva un sobrepeso o realmente eso no se siente? No, yo siento que estoy rompiendo mi carro por 10 pesos con este tipo tan gordo. El carro va forzado. Y tú no le pones conversación a la persona, tú no le pones conversación, más o menos, una conversación de agrado, ese tipo de cosas, para tú botar el enojo que tienes. Claro, hay que ponérsela, pero uno internamente siente que, caramba, este cliente no me convenía. Bueno, pues mira, ese cliente, si tú trabajas en una base o si tú estás con Uber, él tiene derecho a reportarte por discriminación. De una vez. De una vez. Eso es cierto, pero por eso te digo que la discriminación es algo hasta emocional, porque el carro puede soportar de mejor ese peso. Sí, correcto. Pero uno como dueño del carro dice, coño, pero qué vaina. Hey, así es. Pues, buenas tardes. Buenas tardes. Déjame ver qué dice Diomedes. Diomedes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Le escuchamos, Diomedes. Estamos en un país que es puro discriminación, ¿ok? Sí. Yo soy dueño de una casa y yo te voy a decir la verdad. Ok. Yo alquilo y hay dos tipos de gente que yo no, que trato de no rentarle, que es a los colores de goma de carro y a los dominicanos. Los colores de goma de carro porque son sucios y los dominicanos por escandalosos. Ajá. No me diga eso. ¿Oye? Pero ¿dónde está la casa tuya? ¿En qué barrio? ¿Está ubicado en un barrio súper silencioso o está ubicado en un barrio bulloso? Porque tenemos que ver en qué barrio está la casa. Exacto, a ver qué clientela va a ir allá. Gracias por estar con nosotros aquí en El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, acá también, esta ley va a proteger de la discriminación a las personas sobrepeso. No se puede discriminar por la persona porque es bajita o que es demasiado alto, sobre todo en los empleos. Claro. En lo que tiene que ver también con las viviendas. Pero yo entiendo que si están haciendo esta ley, hay que hacer otras leyes también que impidan la discriminación de una mujer a un hombre porque es feo. ¿Es verdad? ¿Es justo? Porque, óyeme, el feo no tiene ganancia con la mujer. Es una cosa que es increíble. Yeah. La mujer tiene la preferencia por un hombre bonito, aunque ella sea fea. Y la mujer
rechaza más el hombre feo que el hombre a una mujer fea. Porque el hombre ve a la mujer como objeto sexual. Mm. Lo único que el hombre ve lindo de la mujer es su parte íntima. El triangulito. El triángulo, porque el hombre es sexualmente activo 24 horas. Pero la mujer, si tú eres un hombre feo que no eres atractivo, inmediatamente te discrimina. Pero no solamente que te discrimina, uh-huh, sino que riega a toda voz ese tipo tan feo, ni que enamorando a mi asqueroso viejo, ¿qué es lo que se cree? Y nadie penaliza a la mujer por eso. Y entre ellas mismas, las amigas. Ay, acaban con el hombre. Ay, manita, pero tú comes vidrio, le dicen. Sí. Óyeme, y el caso de los taxistas, fíjate lo que dice este taxista, que claro, ejerce discriminación contra los gordos, porque ¿cómo yo voy a cargar en mi carro un gordo de 500 libras para que venga, verdad? Y se me daña el carro. Yeah. Pero también discriminan los taxistas con la gente de color. Sí, sí, no lo paran, ¿no? Mira, ahí está Ana. Ana, te damos la bienvenida. Ana. Ana, parece que te le escuchamos, señora Ana. Aquí estoy. Dígalo. Dime. No, diga usted, que usted llamó, porque diga lo que usted quiere. ¿Verdad? Mira, Coco, ese que llamó ahí, ¿de qué color? Yo quiero saber de qué color es, que nos dice que no le renta a los dominicanos ni a los negros. No sé de qué color es, no, en realidad, pero por eso le estaban preguntando a los dominicanos por bulloso y a los afroamericanos porque supuesta y alegadamente son puercos, son sucios. Ahora, por eso le preguntaba yo, ¿dónde tienes tú ubicada tu vivienda de alquiler? ¿En un barrio extra silencioso o en un barrio bulloso? Exacto. Pero él no respondió. No, no. Él subió el radio de estúpido, se puso ahí por la radio. Vamos con Anthony. Creo que es un ignorante. Vamos con Anthony. Buenas tardes, Anthony. Buenas tardes, Coco. Coco, mira, dame. Yo soy taxista. Ok. Y yo monté un gol. Cuantico lo vi, parecía un pingüino caminando. Ay, Dios mío. Ajá. Ay, Dios. Sí. Digo, bueno, aquí llegué yo. Bueno, cuando ahí se montó, hizo así, ¡boom! Se explotó la goma. No, ¿cómo va a ser? Pues esa goma estaba mala. Como mil libras. Pero oye, meto. Después que se monta, que corre un chimbi, ¡bum! Se explota la goma y se me parte el motivador. Okay. Lo bonito es que yo llamé a los bomberos. Los bomberos vienen y me desbarataron el carro. Entonces no podía salir tampoco el gordo. Oh, porque, pero ¿cómo entró? ¿Tú lo mojaste? ¿Entró mojado? ¿Cómo fue que entró? No, él entró. Parece que se puso más gordo adentro porque no podía salir. Ok. ¿Y llegaron los bomberos? Sí, porque recuerde que cuando la goma se explota, el carro baja en el piso, sí. Entonces, claro. Se dobló. Ok. El carro dobló. Dobló. Entonces los bomberos vienen a desbaratar la puerta del carro para poder sacarlo. Empujándolo de un lado como si fuera una grúa y jalándolo para afuera. ¿Y los bomberos te pidieron permiso a ti para hacer esa acción o no? Sí, porque estaba dentro del carro, ya tenía que sacarlo como quiera. Ya es una vida ya. Y óyeme una cosa, ¿y tú reportaste eso al seguro para que el seguro te pagara los daños? A nosotros los taxistas, si no tengamos seguro full, no le pagan nada. Anda pa'l carro. O sea que tú saliste perdiendo con el gordo. Pedí, pues tuve que poner una puerta nueva, me desgranaron el carro. Yo no quiero ver de gol, yo no quiero que lo manden a rebajar a todo. Ay, Dios. Pero ven acá, porque los taxistas no solamente discriminan a los taxistas, los Yeezy y los mismos Uber, no solamente discriminan contra los gordos, sino también contra con los que son morenos. ¿Por qué que ustedes no quieren montar a los morenos? Porque el problema que pasa es que ellos, cuando se montan en nuestro carro, comienzan a venir hacia adentro y pone uno nervioso. Entonces, uno no confía en esa gente, ese es el problema que ellos tienen. Somos un cañonero, hay que hacer lo que ellos digan. O sea, tú podrías decir que como taxista tú tienes dos pasajeros que no son personas gratas en tu carro, los gordos y los morenos. Exactamente, entonces uno va asustado que alguna vez se me le quiere cobrar. Ya, okay. ¿De que ese moreno empieza a moverse en ese carro? Digo, ey, me va a atracar. Ya uno va temblando. Ya tú sabes. Vamos con Andrés. Andrés, buenas tardes. Qué cosa, ¿eh? Buenas tardes. Te escuchamos. Sí. Coco, mira, buenas tardes a todos, a ti, a Tony y a Diosa. Primeramente, yo estoy de acuerdo con el señor que no dijo dónde vivía. Porque nosotros los dominicanos tenemos un estima y es verdad, somos escandalosos. Además, los morenos también son escandalosos. Segunda cosa es, sí, nosotros nos ponemos
que nos hacemos que nos discriminen a nosotros, ¿me entiendes? Por nuestro comportamiento. Y esa es la razón que a veces uno no quiere discriminar, pero... O sea, tú discriminas contra tus propios compatriotas, podríamos decir. Por escandaloso. Escandaloso. Hey. Escandaloso, coño, que cree que está en el campo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en El Palo con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. La frase esta fue acuñada por las mujeres. De hecho, es una frase muy popular que se han hecho innumerables canciones. Ya. Yo no creo en los hombres. Inclusive la Sonora Dinamita tiene ese número. Yo no creo en los hombres. Ok. Una frase muy vieja que acuñaron las mujeres y que ahora los hombres también están diciendo lo mismo. Pero esta vez sobre la mujer. Yo no creo en la mujer. Ya. Y para una persona no creer en un hombre o una mujer es porque ha vivido un momento muy difícil en una relación de pareja. Un momento particularmente desastroso para decir... Yo no creo en mujeres, yo no creo en hombres. Es como cuando el hombre se da un humo, de esos humos donde bota la hiel, que dice, yo no vuelvo a beber. El problema es que a los dos o tres días estaba otra vez bebiendo. Ya, pues se le fue el humo, ya botó la hiel y vuelve a beber. Oye lo que dice esta influencer acerca de quien en ella no cree, no en el hombre, y ya no cree en la mujer. La gente vive criticando y diciendo que el que cree en hombre no cree en Dios, pero el que cree en mujeres no cree ni en el diablo. ¡Ay! Repite eso para la confirmación. La gente vive criticando y diciendo que el que cree en hombre no cree en Dios, pero el que cree en mujeres no cree ni en el diablo. ¡Ay, Dios mío! Esto es una mujer que lo está diciendo. ¡Oh, my God! Una mujer que conoce al dedillo el comportamiento... ¿De la mujer? ...de la otra mujer. ¡Oh, my God! Esa frase de esta mujer a mí me da miedo. Sí, la cual. Porque me está haciendo entender a mí que si yo, por ejemplo, concilio otra relación, voy a tener que vivir con un ojo abierto y uno cerrado. Claro. Pónmelo de nuevo. Oye, que son malas. La gente vive criticando y diciendo que el que cree en hombre no cree en Dios, pero el que cree en mujeres no cree ni en el diablo. Ay, Dios mío. La gente vive criticando y diciendo que el que cree en hombre no cree en Dios, pero el que cree en mujeres no cree ni en el diablo. Pero ¿y será verdad? Porque hay mujeres buenas. No las hay, pero las cosas han cambiado. Lo que estamos viendo, el desorden que estamos viendo hoy de relación de pareja es terrible. Ahora, pero vamos a conversar con la audiencia, con hombres y mujeres. ¿Qué situación tan particularmente tormentosa o dolorosa viviste tú que en un momento determinado tú dijiste, bueno, con lo que me pasó yo no creo en hombre? Exacto. O con lo que me pasó a mí, yo no creo, yo no creo en mujeres. Vamos a compartir todo este tema. Óyeme, yo no creo en las mujeres. ¿Viviste una situación tan terrible que tú dijiste, no, no, y que yo no creo en esa mujer? Yo no creo ya en mujeres después de lo que me pasó. O yo no creo en un hombre después de lo que a mí me pasó. Cuenta ese momento en que te causaron ese dolor tan grande que dijiste, no más, no creo en gente. ¿Qué situación tan particularmente terrible, tormentosa, dolorosa, trágica viviste tú o con un hombre que con una mujer que dijiste, yo no creo en ellos? No creo ni en hombre, ni creo en mujer. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Son malas, Momón, Rey Reyes, son malas. Pero también hay hombres que son malos también. Ya. Vamos entonces a ver qué nos tiene que decir David. David, ¿en qué momento tú dijiste de tu vida, yo no creo en mujeres? Coco, tal. Dime. Si creen mujeres, pudiera el diablo bajar y llevárselo. Hace un globo con él y llevárselo y desaparecerlo. ¿Tú tuviste alguna experiencia desastrosa en una relación que en algún momento tú pensaste, yo no creo en mujeres, ya. Oye, va a ser difícil que yo crea en esos pájaros? Coco, yo crié tres pichones. Ajá. Y una hembra y dos varones. Y a los dos pequeñitos, yo les cambiaba los pampers y todo. Pero sí. Ellos no eran hijos míos, eran tres. Claro.
y lo crié a los tres. Sí. Y mantenía a la mujer. Uh-huh. ¿Sabes lo que hizo el más pequeño? ¿Qué hizo? Me sacó un machete y me dio una carrera. Es lo mío. Cuando creció. Cuando creció. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Lo defendió al niño? La mujer me dijo a mí, pues ese es mi hijo, yo no puedo hacer nada. Y ahora tienen ellos todo embargado allá en La Vega. No me digas. Yo no puedo ni siquiera ir a mirar lo mío. ¿Le quitan la propiedad? ¡Le quitaron todo! ¡Wow! No me lo han quitado, no me lo han quitado. Bueno, pues está embargado. Que como, como que ellos hay que darle la mitad a ellos. Anda pa'l caray. Y casi lo crió a los muchachos, ¿eh? O sea, yo lo bañaba, yo lo cuidaba, lo llevaba a la escuela y todo cuando iba de aquí, de vacaciones diablo, para allá. Diablo, Dios mío. Wow. Pero ¿dónde fue que comenzó esa relación? ¿Allá o aquí? No, ya yo fuimos novios desde pequeñito, pero después yo me fui a Venezuela, vine para acá, para Estados Unidos. Ok. Y volví allá y le encontré allá soltera con dos niñitos pequeñititos y el varón más grande te necesitaba grandecito ya. Ajá. Y entonces ahí ahí en ese reencuentro ya tú te haces padrastro, protector de ella, y realmente cuando uno de los el crece el otro, es el primero que te encarrila, como decimos nosotros, con un machete. Ajá. Sí. Y yo no lo tenía como, yo no me creía padrastro, yo me creía padre de ellos. Ya, correcto, claro. Wow. Ajá. Esa mujer debía haberlo defendido a ese hombre, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué nos dice compi Rafael. Queremos la audiencia femenina también. Aquí todos los hombres, tenemos muchos hombres. La audiencia femenina que nos diga qué relación tan tormentosa, tan calamitosa. Tú como mujer viviste que tú dijiste, ya yo no creo en los hombres. Uh-huh. Vamos a ver, compi. Hey, ¿cómo estamos, papá? ¿Todo bien? Todo bien. Cuéntanos tu historia. El compi. Aquí yo tengo una historia. Yo estaba con esta mujer, tenemos relaciones. Y yo, cara de bonito, de baboso, me fui a trabajar en Nueva York todos los días, sacando chavos. ¿Y qué quedamos? Un día yo entro a la casa y veo a esta mujer con un tipo ahí arriba. Y yo, cara de pendejo en Nueva York, pagando renta, pagando comida. Y ahí, me está haciendo la comida, doctor. Tú le encontraste, tú fuiste a la casa y había un individuo ahí en su casa que no era su hermano, no era su papá, no era un sobrino, no era un tío. Exacto mismo. Entré a la casa y pero tremendo show. ¿Qué pasó aquí? Ven acá. ¿Y qué te dijo ella cuando tú dijiste, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué te dijo ella? Bueno, se quedó con los dientes en la boca así como que, ¿qué pasó aquí? Oh. Pero, no tiene ni palabra, imagínate. Pero entonces, ¿qué tú hiciste después de eso? Tú llegaste a tu casa, a tu apartamento, que tú metiste todo, que tú compraste trate, la casa es tuya. Entonces, de momento tú ves que hay un tipo ahí que le está sacando los gases allá. ¿Qué tú hiciste? ¿Te quedaste con ellos o te fuiste? Bueno, vamos a ver. Me quedé con ellos un par de tiempo y después de eso tenemos una niña y una par de problemas pasó después, como 2 años después. Y cuando vamos para el corte me dice, mire, no peleas tanto que la nena no es tuya. ¡Ay, Dios! ¡Anda pa'l caray! ¡Oh, Dios! No. Oh, wow. Espérate. No. Después que yo estaba yendo para la escuela, cambiando los pampers, haciendo la cosa. ¡Ay, no! Hasta la pensión yo pagaba. Después me dice eso. Cuando él la descubrió, ya estaba en eso hace tiempo ya. Pero déjame preguntarte algo. Óyeme. Ya son más de 30 mil pesos, Pablo, imagínate. Pero, ok, te sorprende la corte que te diga que ese niño no es tuyo. Pero averiguaste de quién era ese niño por casualidad del otro individuo que tú encontraste en el hogar. Sí, esa fue la pregunta más importante. El vecino. El vecino. Wow. El tema... Yo no creo en los hombres. Yo no creo en las mujeres. Está trending en este momento aquí en esta emisora. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Relación tormentosa. Que te hacen decir, yo no creo en los hombres. Ay, no. Relación tan tormentosa que te hacen decir, yo no creo en la mujer. ¿Qué tan tormentosa fue la relación que vivió Silvio para definitivamente decir, yo no creo en las mujeres? ¿Es Silvio? Silvio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Silvio. ¿Todo bien, hermano? Cuéntanos. Qué bueno. Poco,
A mí, lo mío no fue tan fuerte, no. Ajá. Yo corté rápido. Todo comenzó de que con un problemita que había allá. Silvio. Yo no sé si era siquiera. Acércate un poco más al teléfono, Silvio, que te estoy perdiendo. Ok. El problema comenzó de que un problemita. $2,000 para allá. O sea, para allá, para República Dominicana. Sí, para Dominicana. Ok. Bueno, después yo fui para allá a visitar a mi familia normal y esto. Claro. No, que yo te voy a mandar un taxista, amigo mío. Fue y me buscó al aeropuerto con el taxista de confianza. ¿Dónde fue? ¿A qué aeropuerto fue? ¿A las Américas, el aeropuerto internacional del Cibao? Aeropuerto internacional. Doctor Francisco Peña Gómez, Las Américas. Mejor conocido en Las Américas. Ok, pan, tipo de un tipo sí. Capitaleño. Te fue a buscar, okay. Pan, te fue a buscar el tipo. Sí. Baba. Así mismo. Ok. Muchacho, cuando el tacita de confianza y cosas. No, el tacita contigo en chulería. Se paran a buscar una fría en camino. Oh, claro. Dime, ¿cómo te está yendo por allá? Y el tipo... No, lo primero que te pregunta, ¿y cómo está Nueva York? Ay, el Coco, tú estabas ahí. ¡Claro! ¿Cómo está Nueva York? ¿Está haciendo frío ahora? En el tornado de la derecha, la cerveza, cuando uno sale. Sí. ¡Toma una! ¡Y vamos! ¡Ay, Coco! Coco, para no cansarte el cuento. Ajá. ¿Tú te acuerdas que comencé... Hablé de $2,000. Sí, un Don Diego. Toco era para comprar el carro. ¿El casi con que te fue a buscar? ¿Al taxista? Yo mandé el inicial de un Sonata, Coco. ¡Uy! ¡Anda pa'l caray! El taxista era el chulo pero de ella. Pero ¿cómo tú descubres precisamente que ese down payment, esos $2,000 para el down payment de ese Sonata? Coco, porque el hijo, lo que más me dolió a mí fue que un día fueron para la playa. Sí. Con una remesita más que se mandó. Correcto. Fueron a la playa y ya el hijo mío está grandecito, de 9 años. Sí. Y la vio a ella enseñándola a nadar. Ay, chichi. Anda, sí. Pa'l caray. Coco, eso fue lo que más me dolió. Wow. O sea, él enseñándola a nadar. O sea, el niño tuyo de 9 años se fueron para la playa y él la estaba enseñando a nadar a ella, el taxista que a la postre era su marido en ausencia tuya. Diablo, Coco. No hables tan fuerte así que todavía duele. Ah, pero ¿qué tú quieres que haga? ¿Qué tú quieres que yo haga, papá? Porque la verdad... ¡Anda pa'l caray! El tipo estaba comiendo mulo con los cuartos de él allá. Déjame ver cuando regresemos en 4 minutos a ver qué nos la historia de Ingrid. Ingrid, quédate ahí porque eres la primera mujer de este grupo de bandoleros hombres que nos va a decir, Ingrid, ¿por qué es que tú no crees en los hombres? Ingrid, ¿qué te hizo uno o qué te hicieron dos? ¿O qué te hicieron 3 hombres para tú decir, yo no creo en esos malditos hombres? Ingrid con nosotros en 4 minutos y medio aquí en El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, en sustitución de Ingrid entra Juan. Nosotros decimos aquí Lady First, pero en el caso particular no se dio. Ajá. No pudimos cumplir con ese mandato de que la mujer va primero. Correcto. Entonces, como Ingrid se nos cayó, se nos fue de la línea, entra el caballero que se llama Juan para que nos cuente su perorata, su historia. Juan, cuéntanos qué pasó contigo. Bueno, realmente más que contar, yo quiero darle un consejo a muchos hombres que están en la calle, porque yo conozco la calle. Ajá. Yo estoy en la calle. Yo estuve viviendo en la calle y traté de hacer una relación seria. Ok. Cuídense de un tipo de mujeres que se llama mujeres narcisistas. ¿Mujeres qué? Narcisista. Hola, Narcisa. Narcisa, ok. Narcisista. La mujer narcisista nunca te ama.
pero te hace daño psicológicamente todo el tiempo. Bueno, la mujer espérate. La mujer y el hombre narcisista actúan de la misma forma, porque el que es narciso no ama, ni quiere que tú lo ames. El narcisista, hombre y mujer, lo que quiere es que... Escúchame, yo de eso sé. Escúchame a mí. El que es narcisista no le importa que lo amen. Él lo que quiere es tener un fan en otra persona, porque él es todo. Él es el dios, ella es la diosa, y quiere tener fanáticos. Correcto. De eso yo sé. Yeah. Cuidado, Juan, no te metas conmigo, de esa vaina yo sé. No, pero dame explicarte lo que me pasó a mí. Ah, bueno, pues dame entonces los datos, pero no me digas a mí a decir, dale, Juan. Pero yo me meto con una mujer, yo la veo toda pintada religiosa y toda bonita y toda vaina. ¿Cómo así? Entonces yo me enamoro de esta mujer. Ajá. Yo salgo de la calle y me entrego a la casa. Sí. Pero todo fue un fuego al principio, eso era amor, chingábamos. Hey. Sí, es verdad, eso es lo que hacía. Sí, exacto. Pero no te espantes tú. No, es que. Olvídate de eso, que eso es lo que hacía, ¿verdad? Todos los días. Rap, 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 rap. Bueno, en el Real Academia de la Lengua, eso es remar. Claro, o sea, que singar es remar. Remar. Sigue. Coco, eso fue. Sigue singando. Como los 6 o 7, 8 meses primero. Ok. No lo chuche. Oye, le cogió con hostigarme, con hablarme mal, con tirarme vaina encima, averiguaba toda la cosa mía, todo lo malo de mí y me lo tiraba. O sea, y después pedía perdón como una niñita santa. Sí, pero volví otra vez. Claro, porque se repite el episodio. Claro. Y después, ¿sabes qué pasa? Te castigaba con el sexo, no quería tener nada contigo. Totalmente. Chantaje sexual, hombres y mujeres. Pero lo que los hombres no saben es que estas mujeres no son fieles. Estas mujeres son fuego por dentro. Son promiscuas. Ajá. Tiene que tener un tigre por atrás que le esté dando también. El narcisista es promiscuo porque el narcisista llega de repente y de repente se va. Se enchula, te enamora, pero él no se enamora. Él lo que quiere tener... fan, esa es fan mía. Que lo idolatre. Que tú le hagas lo vanaglorie, que la vanaglorie, que la llene de elogios. Yeah. Y el día que tú no lo llenas de elogios, oye, ese día se incomoda y ese día te chantajea y te hace sentir mal. Vamos con Pedro, del Narciso Yo Sé. Ya. Yeah. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Cocotal. Te escuchamos. Óyeme, Coco, la historia mía es una historia, yo creo que hasta triste. Ajá, ¿cómo cuando así? Cuando yo tenía 16 años, me metí con una mujer de 24, con dos hijos. ¡Ay, no! ¡Con tú! ¡Un pichoncito como tú! ¡Con los dientes de leche todavía! ¡Qué fallo! Un niño criando niño. ¡Ay, Dios mío! Óyeme, yo entiendo que yo no satisfacía a esa mujer porque yo era un niño. Tú no sabías, el arte amatorio, la práctica, tú no la tenías guisada. Tú entrabas y sacabas, pero ni sabía bajar el pozo en esos años. Tú sabes de eso. Óyeme, entonces, esa mujer, como yo no la podía satisfacer, me pegó cuerno con la mayoría del tipo del barrio. Creo que todo lo que le decía fulana, quiero hacer el amor, ella le decía sí. ¿Cómo te enteras tú? ¿En qué tiempo de esos 16 años, de una adolescencia casi niño, sin ninguna experiencia de ningún tipo en la vida, te enteras tú, enamorado, de que ella te era infiel? Porque el que está enamorado no ve más para el otro lado, no escucha consejos, no escucha nada. En el barrio me lo decían, la gente me lo decía. ¿Tú no lo creías? Yo creo que hasta apenas, sí, es que yo me enteraba, yo sabía. Óyeme, yo tuve hasta el pelear con tipo, no le echaba la culpa a ella, quería pelear con tipo, pero después... Imagínate, estaba enchulado. Ya. Yo súper enchulado, pero después yo fui creciendo, fui como cogiendo un poquito más de experiencia y me volví que la mujer para mí eran como algo que se usaban y se botaban, como un trapo. Un vaso desechable que tú bebes en él y lo tiras al zafacón. Y realmente, ¿hasta qué edad tuviste tú compartiendo con esa cuernera? Ya se fue. Oye, qué lástima. Se fue, qué pena. La mejor pregunta. Sí.
Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia. Alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.